Hola, buenas noches. Good evening, everybody. Welcome to your Sunday class. Buenas noches. Hola. Hola, pónganse cómodos y ya vamos a empezar nuestra clase en un minutito, ¿ok? ¿Cómo están? Buenas noches. Good evening, everybody. Get yourself comfortable and we'll get started here in just a few more seconds. Let's see who else joined us. And as you know, and I'll repeat this again in a little bit, but as you know, these classes are also recorded in YouTube. So soon I'll be uploading this class and you can see it in my YouTube channel by Cynthia Rebe. Les contaba que, bueno, vamos a empezar unos segunditos más para empezar nuestra clase. Y todas esas clases están grabadas y las pongo en mi canal de YouTube. Entonces vayan a chequearlo y lo pueden buscar por mi nombre, Cynthia Rodríguez. Okay. Bueno, empezamos. Buenas noches. Así empezamos. Empezamos primero en español esta noche. Buenas noches a todos o cuando estés viendo este video. Mi nombre es Cynthia Redhead y yo soy profesora de meditación y hago mucho trabajo con lo que es sonido. Y esta noche vamos a hacer exactamente eso. La primera parte de esta clase es de 30 minutos y la primera parte vamos a hacer una meditación. Esta vez va a ser una meditación con el enfoque de mindfulness para estar presentes. Y luego vamos a hacer la meditación de sonido con estos cuencos de cuarzo. Tengo siete a mi alrededor. Yo sé que por la pantalla de Instagram pueden ver como unos tres nada más, ¿ya? Pero luego ya en YouTube pueden ver el video completo y con un poquito más de luz y toda la onda. Bueno, ese es nuestro itinerario para esta noche. Esta clase, como saben, es bilingüe, entonces voy del, bueno, en este caso empecé con español y luego también voy a explicar en inglés y voy y vengo, ¿ok? Y luego, bueno, ya les conté YouTube, vayan a mi canal de YouTube, Cynthia Redhead, y ahí le hacen like y todo, toda la onda, ¿ok? Bueno, entonces antes de explicar todo esto en inglés, les voy a dejar con un poemita. Para empezar a reflexionar, para empezar a relajarnos, a simplemente darnos esta media hora para nosotros, para respirar, para sentir. ¿Ok? Vamos a ver qué dice la suerte. Dice, cualquier cosa que te obligue a sacrificar tu luz es demasiado cara. No la necesitas. Buenísimo. Este es el poema El alma para el alma de Sandra Robejno y lo voy a leer una vez más y de ahí ya cambio el inglés. Dice, cualquier cosa que te obligue a sacrificar tu luz es demasiado cara, no la necesitas. Lo dejo con eso. Good evening, everybody. Welcome to our class tonight. Tonight is Sunday, October 18, but if you're watching this class later on, welcome to your practice. My name is Cynthia Redhead. I am a meditation teacher and sound practitioner, and this is exactly what we're going to do tonight. Tonight, we are going to first breathe, come into a mindful meditation, and then we are going to enjoy the sound of these crystal singing bowls. There are seven around me. In the Instagram screen, you probably see three, but there are more. All these classes are recorded and they will be uploaded in my YouTube channel here soon. But you can go there at any time. There are already like 10 of them there. So you maybe during lunch or after lunch, you can just connect with yourself and give you that moment to breathe, relax, and restore. But tonight, that's exactly what we're going to do. As you know, these classes are bilingual, so I go between English and Spanish back and forth. And what else? Tonight, we're going to do a mindful practice, and then we will start with the sound meditation or sound bath. Okay, and before I keep going, let me read you a poem, and then I'll go into the Spanish version to start our meditation, and then I'll come back with the English. Within English. Okay, so let's see what's up for us in English. Let's start with this one. And this is from Young Pueblo in Word. And it says,
The strongest people I have met are the ones who do not harm themselves. Ooh, this is a good one. Ah, that self-talk, that self-criticism that sometimes we are our best critics, right? So it says, once again, the strongest people I have met are the ones who do not harm themselves. Yes. All right. So I'll leave you with that. Get yourself comfortable. Maybe get some tea or just adjust your seat wherever you're at, and I'll come back with you to explain you the meditation for tonight. Muy bien. Entonces vamos a empezar nuestra meditación. Como les contaba, la primera meditación va a ser con el enfoque mindfulness. Mindfulness significa estar presentes. Y eso es exactamente lo que esta meditación va a ser. Yo te voy a guiar por todo y luego ya lo dejo que lo hagas tuyo, que lo personalices a lo que se sienta bien en estos momentos. ¿Okay? Y esta meditación se llama Soy Consciente De. Entonces vamos a traer conciencia, vamos a prestar atención de primero nuestro alrededor, dónde estamos, luego cómo nos sentimos, luego, no sé, algún pensamiento, ¿ok? Yo te voy a guiar por todo. Entonces, adopta una posición sentada o como se te sea más cómodo, ¿ok? Tú puedes reposar tus manos sobre tus piernas. Lo único que es, sí, que tu espalda esté derecha. Cuando tu espalda está derecha, estás más consciente, estás más alerta, estás despierto. ¿Okay? Hombros relajados, si quieres, muévelos un poco para saber si tienes alguna tensión ahí. Y cierra los ojos. Yo te voy a guiar por todo. Y empezamos nuestra meditación. Ahí de fondo vas a escuchar los cuencos también durante esta meditación. Entonces, si se te es cómodo y accesible, pon tus manos sobre tu corazón. Continúa con los ojos cerrados. Y ahora en tu mente repite después de mí. Soy consciente de que estoy respirando. Soy consciente que estoy sentado. Soy consciente de que estoy prestando atención. Y continúa. Soy consciente, puede ser que estoy cansado. Soy consciente que me quiero relajar. Entonces, continúa, personalízalo. Y trae conciencia. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? También puedes decir, soy consciente de que estoy distraído. Y así traes conciencia y regresas al momento presente. Nuevamente, ojos cerrados, manos al corazón, soy consciente de. Y continúa. All right, so we're going to start our meditation. This is a mindful practice, and it is called I am aware of. I am aware of, and then we're going to start with our surroundings to then go in. So come to a comfortable seated position or wherever you're at. Start paying attention to your breath. Feel your inhale and your exhale. And if it's comfortable and accessible, bring your hands to your heart area. And keep paying attention to your breath. And now in your mind, repeat after me. I am aware of. And continue the sentence. You could say, I am aware that I'm sitting down. I am aware that I am paying attention to my breath. You can also go into how you feel. I am aware that I am tired. I am aware that I am excited for a new week. I'm aware that I feel lazy tonight. Keep going, personalizing it. Eyes closed, hands on your heart area. I am aware. And then bring awareness on how you feel. What you're thinking. How do you want to feel? Keep paying attention to your breath. Entonces seguimos, continuamos. Soy consciente de.
te distraes, puedes decir, soy consciente de que estoy distraído. Y luego regresas, cómo te sientes, dónde estás. Y continúa. And if you got distracted, maybe say, I am aware that I am distracted, with no judgment. And then come back to how you're feeling. I am aware that I am tired. I'm aware that I am sleepy. And keep going for just a few more rounds. Puedes decir, soy consciente de que tengo mis manos en el corazón. Y continúa con eso, ¿cómo se siente? Soy consciente que al tener mis manos en mi corazón, siento calor, siento soporte, siento amor propio. O también, al tener mis manos en mi corazón, se siente diferente. You can also say how it feels to have your hands on your heart. I am aware that my hands are on my heart. I am aware that my hands bring me peace, calmness, love. Or maybe I am aware that having my hands on my heart it feels different. Keep going for just a few more rounds. I am aware of. Continúa, soy consciente de. I am aware that I'm going to have a busy week. Look ahead. How you're feeling about tonight, tomorrow. Puedes también decir, soy consciente de que se viene una semana ocupada. O tal vez se viene una semana tranquila. Manos en el corazón o donde estés, inhala profundo y exhala despacio, descansa tus manos sobre tus piernas si las tenías en el corazón. Y acá simplemente identifica, trae conciencia a cómo te sientes, cómo se sintió este ejercicio de identificar, de indagar, de observar con curiosidad y traer conciencia. Cada vez que traes conciencia, regresas al momento presente. Inhalamos juntos y exhalamos despacio. Ahora, si quieres, ponte cómodo o trae cualquier cosa para nuestra meditación de sonido que viene a continuación. Take a deep breath in. If you have your hands on your heart, very gently and slowly bring them down to your thighs or knees. And here with your eyes closed, just notice how this mindful practice felt. Maybe you were distracted, maybe it felt really well to just know how you're feeling. And bring awareness. Every time you bring awareness, you come to the present moment. Now take a deep breath in and breathe out.
very mindfully and slowly, maybe open your eyes and get yourself comfortable to start our sound meditation. During our sound meditation, once again, be as comfortable as you would like and simply pay attention to your breath. The intention of this sound meditation is to relax and restore the body and get us ready for the next moment. Maybe to go to sleep, maybe to continue with our night or our day if you're watching this later. Okay, pay attention to your breath. That's all you have to do and receive. Muy bien, ya vamos a empezar nuestra meditación de sonido y durante nuestra meditación de sonido ponte muy cómodo y simplemente presta atención a tu respiración. Okay, cada vez que prestas atención a tu respiración, regresas al momento presente. Y luego, la intención de esta meditación de sonido es para relajarnos, para relajar el cuerpo, la mente, y así ya sea continuar con nuestra noche o día o en el momento que estés viendo este video. Muy bien, ponte cómodo, vamos a empezar con el tambor que tiene el sonido del agua. Luego con los cuencos de cristal y terminamos con el otro tambor como para regresar. We're going to start with the ocean drum followed by the crystal singing bowls and we are going to finish with another drum that would bring us back to the now, the present moment. Okay, I hope you enjoy. Espero que les guste.
Inhalamos profundo y exhalamos despacio. Take a deep breath in and breathe out. Very mindfully and slowly invite movement to your body. Maybe just wiggle your fingers, your toes. Maybe move the shoulders up and down. Very mindfully and slowly coming back to the place where you're at. Muy lentamente, invita movimiento a tu cuerpo, ya sea moviendo los dedos, de los pies, de las manos, o tal vez moviendo los hombros de arriba abajo, y continúa prestando atención a tu respiración. Keep paying attention to your breath. And here one more time where you're at. Try it again. I am aware. And just notice how you feel. I am aware that I am feeling. And complete the sentence. And keep going for a few rounds. I am aware. The same thing how we started. Ahora acá donde estés, te invito a que practiques una vez más. Soy consciente de. Y identifica cómo te sientes. ¿Dónde estás? Y así también trae conciencia si hubo un cambio del principio de la clase al final. Sin expectativas y sin juzgarte, simplemente presta atención. Take a deep breath in and breathe out. Let's meet up on a seated position to close our class tonight. Inhalamos juntos y exhalamos despacio. Y vamos a una posición sentada para concluir nuestra clase. If you're in that seated position, I invite you to put your hands on prayer mudra or prayer gesture with your thumbs touching your heart area. And here feel how your heart is beating, how alive you are at this moment. And keep paying attention to your breath. If it feels good, maybe close your eyes and notice. This is your time to breathe, pause, notice. Cuando estés en esa posición sentada, trae tus manos en forma de oración. Es un gesto. Este gesto lo usamos mucho para rezar y también para conectarnos con nosotros mismos y, bueno, conectarnos. Con tus pulgares tocando el área de tu corazón y siente cómo tu corazón late. Y siente lo vivo que estás en estos momentos. Respira. Cierra los ojos y siente. Siente lo que quieras sentir, lo que tengas que sentir en estos momentos. With so much love and gratitude for being here tonight or when you are watching this video, let your beautiful light that lives in your heart shine away this week. The world needs it, you need it, I need it. From my heart to yours, with so much love and gratitude. Namaste. Esa luz que vive en tu corazón, déjala brillar. Déjala brillar porque el mundo la necesita. Yo la necesito, tú la necesitas, tu familia la necesita, tus mascotas la necesitan. Con mucho amor y gratitud que has estado acá presente. De mi corazón al tuyo, namaste. Lo hicimos. Bueno, otro domingo juntos, qué lindo que... ahora estamos una vez al mes, pero seguimos acá conectados, donde, en cualquier parte del mundo donde estés viendo esto, ¿no? Thank you for being here tonight. This is another Sunday that we are together. Now we are having this class once a month, so stay tuned for the November date. But in the meantime, I am teaching during the week on Mondays. I'm teaching in Spanish, meditation class in Spanish at 8 p.m. Central Time. That's the same time from Peru, from Colombia. And also Wednesdays at 8 p.m. meditation class. That one is in English. And stay tuned that in November, well, late October, I'll be sharing a program that we're going to start start in November. Okay? So stay tuned for that. Thank you for being here tonight, but thank yourself for making time to pause and breathe. Have an amazing week. Muchas gracias por estar acá conmigo.
pero más importante porque te diste este espacio para ti, para respirar, para recargar energías y seguir con tu noche, seguir con tu día, seguir con la semana. Muchas gracias. No se olviden que los lunes estoy dando clases en español de meditación a las 8 de la noche y los miércoles también de meditación a las 8 de la noche. Y luego, ya en unas semanitas les voy a estar compartiendo un programa que estoy abriendo para noviembre. Es un taller. Este va a ser en inglés, pero ya nos conocemos. Pues, o sea, no pasa nada, si entendemos todo, así como sea. Bueno, muchas gracias y ya estaré publicando también la fecha para noviembre. Estas clases las estoy dando una vez al mes. Y ya sabes, todas estas clases están en YouTube, en mi canal, Cintia Redhead. Ahí te suscribes, le das tu like, los comentarios, todo, todo lo que quieras. Están todas las clases que hemos hecho los domingos, o sea que hay varias, 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 son de 30 minutos, entonces las puedes tomar a cualquier momento. En besos y abrazos. Don't forget that all these classes are going to YouTube. There are like 10 already or more that we've been doing like every Sunday. They used to be every Sunday. Now we're doing once a month, but they are there for you to pause, recharge, and restore. Have a beautiful week. Hugs and kisses. Thank you so much for joining me. Gracias. Gracias por estar acá conmigo. Muchos besos y abrazos.